te vuelves en un peleador muy peligroso para cualquiera. Siempre lo ha sido, pero hablo ya de esos leones de la 168. ¿Qué tan peligroso es Jaime hoy para todos ellos? Pues yo pienso que con esta actuación que vimos, sin duda soy un peleador obviamente muy, muy peligroso. Derevyanchenko, pues la verdad, ha peleado con los mejores y les ha sacado unas grandes decisiones. Para mí, algunas peleas él las ganó, pero lamentablemente no se las dieron. Pero independientemente de eso, yo creo que somos un gran peligro en la 168 y pues vamos a seguir creciendo, ¿no? Que Freddie Roach, un salón de la fama de este tamaño, se exprese también de ti, ¿qué significa, pero también qué tanto te motiva? No, pues es una gran motivación, ¿no? El obviamente, estar con uno de los mejores entrenadores de la historia, como tú dices, en el salón de la fama, yo creo que es una persona con muchísima experiencia, que nos puede enseñar bastantes cosas. Uno nunca termina de aprender, entonces la verdad pues somos todo oídos y siempre vamos a estar en la mejor disposición, ¿no? Y obviamente, pues, si se trata de crecer boxísticamente y personalmente, yo la verdad estoy dispuesto a pelear con Benavides. Yo creo que sería una gran pelea. Los dos guerreros somos de la misma edad. Yo creo que estamos en nuestro mejor momento y vamos a estar en mejor momento después. Entonces, si viene una pelea con él, yo la verdad sí me gustaría bastante pelear con él. Pero, ¿te ves como un peleador que dure muchos, muchos años peleando? O igual que Navarrete, como me dijo, no, la verdad que no, yo quisiera retirarme joven. No, sí, la verdad, yo creo que, pues a mí sí me gustaría durar bastante tiempo, obviamente, si me lo permite, ¿no? Pero la verdad, estamos trabajando para eso y pues me estoy cuidando, ahora sí que de la mejor manera para durar lo que me permita mi cuerpo, ¿no? ¿Qué tanto te motiva o te presiona el que te estén llamando a ser el siguiente roso mexicano? Pues yo creo que las dos, ¿no? Motivación y presión, pero pues a la vez es motivación, ¿no? El seguir adelante, el seguir creciendo como persona, como boxeador, pues ir puliendo cada vez más pues los o sea, boxísticamente ir puliendo todos los detalles y pues llegar a ser el rostro del boxeo mexicano, ¿no? Porque pues está Canelo, pero yo creo que en un futuro pues tengo que ser yo. ¿Qué mensaje le envías a la gente del boxeo? Bueno, yo creo que pues decirles que muchas gracias a todos por su apoyo, que vamos a seguir adelante, vamos a seguir trabajando mucho, vamos a seguir dedicados, creciendo boxísticamente y personalmente. Entonces yo creo que tenemos un gran reto el 27 de enero y pues vamos a demostrar lo mucho que hemos crecido y que podemos ser el siguiente rostro del boxeo mexicano.